I just need to say, this is one of the funnest interviews I've ever done in my life. Thank you. I'm not lying to y'all, bro. Thank you. I'm telling you, this is why I should have been Puerto Rican, bro. This is why. ¿Qué está pasando? Y él dice, es que torneo de positivo. Y yo, ¿qué? ¿Te gusta? Bueno, la analítica o la información te gusta. Bueno, con la analítica la gente no tiene que pensar tanto, ¿entiendes? Ya lo del el baseball sense y todo eso, eso ya pues lo estás tirando a la borda. Hermano, yo no quería firmar porque lo que ellos me estaban ofreciendo era lo que tú lo acabas de decir, $10,000, pero no me querían pagar mi educación. Wow. Y yo lo que le decía a ellos, oye, olvídense de darme bonos, paguen mi educación, porque yo quería que mi educación tuviera pagada. No olviden que hay que pensar, hay que estar delante. Si ellos te están trayendo una mente y tú pones la tuya a funcionar, son dos mentes trabajando, eres más fuerte. Me dice de ayer, oye cabrón, es de que voy a darle a Yadier. No te pares a batear, salte de ahí que esto está bien rico. 2017, eso siempre se me va a quedar. Ese clásico, demasiado en la ambas, en la ofensiva y defensiva. O sea, tuve buen clásico y defensivamente ese clásico tuvo demasiado, viví mucho. Es diferente y uno tirando 25 entradas en 60 juegos para un relevista es demasiado, porque en 60 juegos jamás tú vas a tirar 25 hits. Cogiendo las bases y parándote, dándote un selfie. He dicho el hombre, lo he dicho el hombre todavía. Saludos mi gente y bienvenido a otro Facebook Live más de Me Gustan los Deportes. Ya me perdí un poquito ahí junto a Valky y sus amigos. Tengo aquí haciendo muchas cositas, señores. Ya yo pensé que estaba en otro lado, Valga. Pero nada, señores, le damos la bienvenida al Facebook Live de Me Gustan los Deportes junto a Valky y sus amigos. Dele Chear, bendiciones a todos, buen provecho, buenas noches. En fin, póngase ready porque usted va a escuchar hoy una entrevista bien, pero que bien interesante de para mí una de las leyendas que ha dado Puerto Rico, pero es posible que usted no sepa todo lo de esta leyenda. Y aquí estamos Carlos Verga y Palillito con Me Gustan los Deportes junto a Verga y sus amigos para traerle todo eso a usted. Así que no se mueva nadie. Vamos a darle la bienvenida a mi partner del estudio, el ex Grandes Ligas, Carlos Verga. Saludos, Carlos. Bendiciones, Palillito, y bendición a toda la gente que está conectada con nosotros. Una noche súper especial, como todas las noches que tenemos aquí. ¿Sabes por qué? Cuando tenemos peloteros veteranos, como el que tenemos en el día de hoy, que sabes que fue el que nos abrió la puerta a nosotros, a mí, para que a mí me gustara este deporte del béisbol. Mi papá era fanático, súper fanático de él, y de verdad me dijo, tienes que ver a este hombre jugar, y de verdad que fue espectacular, y qué bueno que va a estar con nosotros en la noche de hoy. Y también tenemos el resumen al final del equipo, el análisis del equipo de San Diego Padres, uno de los equipos que todo el mundo lo está escogiendo para llegar a la Serie Mundial. Eso es así, pero antes de llegar a la Serie Mundial, usted sabe lo que usted tiene que hacer ahora que usted esté en el mueble, en el sofá, donde usted esté, en la cama, donde sea. Usted tiene que sacar la bolsita de tostitos y coge esos tostitos con la salsa regular si usted quiere. A nosotros, vuelvo y le digo, la familia Santiago nos gusta la de aguacate, pero usted puede coger cualquier salsa. La cuestión es que usted quiere la salsa tostito y las papitas tostitos. ¿Vamos a tener un invitado especial esta noche? Pues mire, eso ya es una excusa para usted buscar su bolsa de tostitos y su salsa, porque cualquier excusa es buena para tostitos. Si de casualidad estás en Puerto Rico y necesitas un plan médico, Valga te tiene cubierto ya. Eso es así, es Fair Medical el plan que te da más. Aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza, contra el COVID. Sabes que vacunarse puede reducir los casos graves y las hospitalizaciones para enfermedades pulmonares crónicas relacionadas con la influenza. Para coordinar cita en un ambiente como este, seguro, protegido y confiado, llama hoy al 1-855-380-4380. ¿Sabes qué? Es el plan que te da más por tu salud y por los tuyos. Saca la influenza del camino y vacúnate en el día de hoy
First Medical, la bandera de Puerto Rico. Bueno, ya lo sabes, me encanta cuando se dice la bandera de Puerto Rico, verga. Yo sé que mucha gente ya me escribe, Tostito viene por ahí, aguacate, que sí cuestión, y la bandera de Puerto Rico con First Medical, man, y de verdad que en plan, necesitamos, verdad, que ustedes sepan que estos auspiciadores, mire, son los héroes de nosotros estar aquí día a día con ustedes, porque definitivamente ustedes hacen que ellos digan, mire, si hay apoyo de las personas, pues también nosotros nos vamos a dar ese apoyo. Así que estamos bien agradecidos por demás. Vargas, empezando las cositas, porque usted sabe que yo soy bostoniano, pues rapidito le doy, antes de traer el invitado, pues les traigo alguna notita de muchas cosas pasando en los Medias Rojas de Boston. Muchos empezaron ya a llamarme y a pelear y a gritar y esto, que si lo otro. Jarin Durán fue enviado hoy al equipo alterno. Acuérdense, al equipo alterno, porque la AAA todavía no va a comenzar. Varga, aquí le habíamos dicho que no va a empezar Grandes Ligas, no importa lo que hiciera. Alex Cora, cuando estuvo con nosotros, nos dijo lo mismo, que iba a jugar mucho en Sprint Training definitivo, pero que era posible que empezara en la grande, en el equipo alterno AAA y después entonces llegar a las Grandes Ligas. Pero de seguro, Varga, va a jugar Grandes Ligas ya Jared Durán. No, este pelotero tiene todas las cualidades para convertirse en el próximo centrofield en la Grandes Ligas. Corre, tira, batea. Tiene los 5 herramientas que tú necesitas de un pelotero. Estará próximo. Y acuérdate que solamente viene de jugar clase A fuerte y un poquito en doble A. Que esta experiencia que él estuvo en Puerto Rico y en los campos de entrenamiento, este hombre va a tener una monstruosa campaña en Liga Menor. Y definitivo, tenemos que decir que en los últimos años en nuestra liga invernal tiene que haber sido el mejor refuerzo que se ha traído, porque así fue un jugador completo. Hemos traído lanzadores, pero tú sabes que los vemos cada 5 días o a lo mejor relevando. Durán lo vimos día tras día, Varga, jugando en Puerto Rico en la Serie del Caribe, y definitivamente demostró que va a tener un buen futuro en las Grandes Ligas. Eduardo Rodríguez, el venezolano, se lo dijimos por aquí, pero usted rápido empieza que, ay, palillito, que si usted va a ser el abridor del juego inaugural del equipo de los Medias Rojas de Boston. Varga, mucha gente pensaba que a lo mejor se iban a ir con Nathan Eovaldi, porque el año pasado Eduardo, pues debido al COVID, que se enfermó y tuvo un problema en el área del corazón, y por ese, ¿sabes?, que fue algo fuerte para él, pues pensaban que a lo mejor pues el sprint training iba a ser un poquito paso a paso con él y pues traerlo número 2 o número 3, pero no, señores, ganó 19 partidos en el 2019, 213 ponches, Varga. Es tu cara ahora mismo de esa rotación sobre Nathan Eovaldi, a menos que existiera Crisel. Si Crisel estuviera bien, pues entonces fuera Crisel. No, y está lanzando súper en este sprint training. De verdad que hoy tiró 5 entradas, 2 hits, 6 ponches. Ha hecho un trabajo fenomenal. Le ha enseñado a todo el mundo que está completamente fuera de lesiones y que quiere que ya loco que empieza la temporada, para poder aportar al equipo de Boston, y se ha ganado esa oportunidad. Y eso es algo especial que te nombre como el primer lanzador. Eso es así. Tuvo cerquita ganar 20 en el 2019. Y por último, del equipo de los Medias Rojas de Boston también, el novato prospecto grande del equipo, Tanner Hook, fue enviado también a las ligas menores. Varga, mucha gente molesta que cómo va a ser que lo manden a liga menor. Señores, usted tiene que recordarse una cosa, si usted es fanático de Boston. Solamente abrió 3 partidos el año pasado. Sí, le fue bienísimo, Varga. 3-0, 0.53 de efectividad, 21 ponches en 17 entradas. Pero uno que vio los juegos sabe que todavía le falta un poquito a Tanner Hook, especialmente en la zona del strike. El año pasado dio 9 bases por bola en solo 17 entradas. Es un caballete, no le ha ido perfecto en este sprint training, pero mire, esta movida, sabiendo que no hay que abrir ese reloj todavía, Varga, tan rápido para perder un año del muchacho. Mire, cójalo tranquilo, que empiece en el alterno, después triple A, y posiblemente ya después de 40, 45 partidos, Tanner Hook sube a Grandes Ligas. Es así, yo creo que esa experiencia que tienen estos peloteros jóvenes entrando a los campos de entrenamiento, ellos ven cómo entrenan los veteranos, cómo se preparan, va a ser bien importante para el desarrollo. Y el brazo que tiene este muchacho es un brazo espectacular, y hay una gran oportunidad, porque el equipo de Boston ahora mismo, el question mark es el picheo.
es el picheo ahora mismo. Me gusta el bateo que tiene, es el picheo question mark, que ya mismo vamos a estar hablando de eso en los próximos días, pero de verdad que este millón tiene un brazo espectacular. Bueno, señores, y lógico, para terminar con broche de oro, porque yo sé que usted rápido empieza a vacilarme a mí, pues mire, increíble que LeBron James todavía no lleva un día, no lleva ni 24 horas como bostoniano, parte dueño del equipo, y ya LeBron James le está poniéndole condiciones a nuestro Alex Cora. Le dijo a Alex Cora, ¿dónde me vas a poner a jugar? LeBron, eso no se hace. Entonces después le dice, recuerda que yo no puedo jugar en la octava y la novena. Eso es como un cuarto cuadro en el baloncesto. Ustedes saben, no se puede, Valga, no se puede. De esta manera. Ay, ay, ay. De verdad que LeBron es único. De verdad que este hombre... yo me imagino a Alex Cora esta mañana cuando hizo la conferencia de prensa. Nervioso, ¿qué voy a contestar ahora con esto de LeBron James? Pero eso es lo que hace LeBron, y de verdad que todo lo que toca se convierte en oro, y qué bueno que cayó en una organización que ya la historia de Boston es súper grande. Ahora le añada otro grande más. Palillito va a estar bien contento cuando vea a LeBron entrando por el parque allí. Uy. No, muchachos, ese es mi rey. Acuérdense que ahora podemos hacer un cambio, porque LeBron le puede decir, vamos, yo pongo esa parte, yo pongo la mitad de ese dinero, vamos a hacer ese cambio. Bueno, Valga, lo demás, mire, viene ya mismito por ahí, estaremos hablando un poquito de Félix Hernández, si va a lanzar otra vez la Grande Liga o no, si va a poder lanzar este año o no, si es un Hall of Famer o no, de eso vamos a estar hablando, y lógico, los Padres de San Diego. Pero ya es hora de traer con nosotros el invitado especial, para nosotros una de las leyendas del béisbol puertorriqueño profesional y del béisbol de la Grande Liga, Valga, sí, o sea, un... Para mí, de verdad, un caballete. Hace años que uno lo conoce a través, ¿verdad?, de la familia, papi y todo eso. Pero yo coleccionaba cartas de pelota, todavía colecciono cartas de pelota. Y este era un individuo, Valga, que para mí era bien grande. Cuando yo lo veía, hasta uno se quedaba callado. Mi papá me habló mucho de Félix Millán y me decía, tienes que mirar a este hombre jugando segunda base. Es un hombre grande porque Félix medía, creo que 6'1", 6'2", entiende, que no era pequeño tampoco, y de verdad que como se movía en segunda, pero también bateaba, que era lo más importante, y tenía, que de eso vamos a hablar, de dónde sacó este tiro de bateo, cogerlo tan corto y poder conectar como lo hacía. Mire, para que la gente sepa, 3 veces uno de estrella, 2 guantes de oro, batió 279 en las Grandes Ligas, 1617 hits, una persona que de verdad que dio el todo por el todo cada vez que se tiraba al terreno, porque jugaba serio, no le gustaba el relajo, el que se deslizara duro en segunda base tenía que prepararse para bregar con él, porque era un hombre que de verdad que tenía mucho respeto en la forma que hacía, que jugaba el juego. Y señores, yo estaba hablando con una persona antes de entrar y cuando le dije, no, Félix Millán hasta jugó Juego Estrella, ganó Guante Oro, la gente queda, guau, ¿de qué tú estás hablando? De verdad, Félix Millán. Entonces la mayoría me decía, pero ese es el nombre de que tiene en el Parque AA en Yabucoa. Y eso es lo único que usted sabe de Félix Millán. ¿Qué pasa? No puede ser. Así que había que traer a Félix Millán, y aquí está. Le damos la bienvenida a la leyenda Félix Millán aquí. Ah, me gustan los deportes junto a Valga y sus amigos. Bendición y bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido. Me siento porque estoy hablando con dos figuras que yo las he conocido muy bien. Y en Palillo, Santiago y a Valga, que éramos compañeros en el béisbol. Y te digo sinceramente, me siento honrado de que ustedes me hayan llamado para entrevistarme. Más honrado nos sentimos nosotros de poder estar con una de nuestras leyendas puertorriqueñas, miembro de los mejores 75 peloteros de nuestra Liga de Puerto Rico. Siempre que hablo de eso, hablo de este libro, cómprelo para que ustedes vean dónde estaba Félix Millán, y mírenlo aquí, miren su número en nuestra Liga de Puerto Rico. Un caballete, va 2.89 su promedio, 180 empujadas, 321 carreras anotadas. Espectacular, 2 campeonatos de bateo. ¿Sabes qué? Es 1 de 5 peloteros, Palillito, en la historia de ganar 2 campeonatos de bateo consecutivos. Ese hombre que está aquí, Félix Millán, está con nosotros en el día de hoy. Félix, naciste en Yabucoa en 1943, agosto 21. ¿Cómo empezó a jugar Félix Millán? ¿Y a qué edad? Bueno, tú sabes que empecé a jugar cuando viví en La Pica, en la escuela. Y seguí jugando, y los muchachos en el pueblo pues vieron a Félix Millán jugando y lo invitaban a
a la liga esa clase B y clase A, ¿te acuerdan? Y gracias al Señor, pues seguí progresando y tuve la gran alegría de que mucha gente me vieron jugar y me invitaban para los equipos que tenían ellos. Félix, cuando estaba en esa crianza, en esa área, ¿cuál era la mente de Félix Millán en cuestión de los deportes? ¿Pensabas, tú sabes, algún día mi sueño jugar en las grandes ligas o mi sueño era jugar posible en otro deporte? ¿Cuál era el sueño de Félix Millán cuando estaba creciendo allá arriba, como tú dices, por la pica, por allá arriba? Bueno, les digo que mi sueño era sacar a mis viejitos de donde estaban, porque éramos, entre dos éramos de familia, éramos 13, y mi papá trabajaba en la central y yo necesitaba ayudarlos de alguna forma, y yo siempre le pedía a mi Dios que me ayudara para yo poder ayudarlos a ellos. Félix, ¿quién fue la persona que te firmó, que tuvo ese ojo para firmarte? ¿Y dónde fue que te firmaron? Bueno, sí, el que tuvo ese ojo fue Fellé Delgado, que me vio jugando y me estaba siguiendo. Y yo estaba reforzando al equipo de Ponce. Y Fellé Delgado me llevó allá al hotel El Coche y allí me firmaron. Wow, oye, yo le voy a decir una cosa, señores. Fellé. Si usted es boricua, lógico, tenemos gente de Nicaragua, de nuestro pana de Malasia, está por ahí, Australia, también. Si usted no ha escuchado, Fellé Delgado, le escucha. Fellé Delgado de Puerto Rico era una leyenda grande y ahora Félix es otro que se añade a esa lista, Varga, porque Fellé firmó a papi también. Y por eso es que cuando aquí iba casi hablaban de toda esta historia, tanto pelotero que Fellé está envuelto y dejó esa huella. Y mira, Félix Millán fue uno de ellos. Félix, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo tú te diste cuenta? Mira, el profesionalismo se puede dar. ¿A qué edad tú dices que, bueno, yo creo que podemos lograr algo? Bueno, mira, cuando yo tenía 17 años, pues ya me estaban mirando, pero yo estaba en la escuela y me puse en contacto con otros amigos míos de la escuela y nos metimos al ejército todos, éramos como 8. Y tuve la mala suerte que 2 nada más pasamos el examen del ejército y tuve 2 años en el ejército. Pero la gran bendición fue que el dirigente del equipo del fuerte donde yo estaba, pues me vio practicar y me invitaron para ser pelotero del fuerte, del equipo del fuerte. Wow. Pero tú firmas y rápido fuiste a clase A. Rápido fuiste a clase A, que eso no todo el mundo va a clase A. Y bateaste 2.91 saliendo de Puerto Rico para enfrentarte a las ligas acá de menores, que no es fácil para un puertorriqueño, porque acuérdate que no es el mismo béisbol que se está jugando en Puerto Rico, lo que se juega acá. ¿Cómo pudiste poder sobresalir rápidamente en ese primer año? Bueno, Carlos y Pañito, yo estaba ya maduro porque tú sabes, ya yo era casado cuando firmé. Y gracias a mi esposa que me ayudó mucho, dije, ya yo estoy aquí, de aquí no me saca nadie. Me tienen que votar. Aquí no me saca nadie. Gracias a Dios, todo me salió bien. Mire, y usted que se está conectando con nosotros, gracias, y a todos los que están comentando, comenten por ahí que ahorita vamos a estar viendo sus comentarios aquí con Félix Millán. Señores, Félix Millán, para que usted tenga una idea, Valga también, si usted cuenta que jugaste en Japón, jugaste en México, jugaste en un montón de lugares, fueron 18 años en total, antes que vayamos por las grandes ligas, solamente quiero que usted sepa esto, 18 años y Félix Millán se ponchó un total de 398 veces en su carrera. Vuelvo y digo, 398 veces, ¿vale? En 18 años. Eso te iba a decir ahorita, Palillito, cuando yo vi, me puse a estudiarlo, cuando vi los ponches, él no tuvo más de 35 ponches en su, no, 38 un año, y fue en Liga Menor. De ahí para abajo nunca tuvo más de 35, ¿sabes? Eso es impresionante.
¿sabes? Esta era la forma que este hombre bateaba su primer año en Liga Menor, 291, 302, 308, ¿entiendes? Te convierte, para que la gente sepa, en el jugador Liga Menor del año, Palillito, para que lo sepa. El primer puertorriqueño en ganar el primer jugador del año de las ligas menores. Félix, tú venías ya con uno, tú venías con algo. ¿Tú jugaste doble A con Yabucoa? ¿Nunca jugaste doble A? Sí, con Yabucoa. Por eso, tú tenías que tener una experiencia por allá arriba. Tú tenías que tener una experiencia brutal, porque para hacer todo esto que tú hiciste, tú firmaste a los 20 años. ¿Sabes? Que eso es otra cosa también. Pues para que la gente sepa que ya le estaba ya maduro en todo esto. Impresionante. ¿De dónde sacaste este estilo de poder, ¿sabes?, acortar tu ponche y todo eso? ¿Qué era tu filosofía del bateo? Bueno, mira, yo cuando estaba jugando clase A en Yakima, yo tenía un dirigente que se llamaba Hop Kittle y me decía: mira, Félix, tú tienes que ayudarte tú mismo. Tú corres bien, tú puedes batear segundo bate y darle a la bola donde sea pichada. Yo no quería, nunca traté de meter jonrones, porque yo sabía que yo no era fuerte suficientemente para sacar la bola del parque. Y eso me ayudó a que Hop Kittle me llevara tres veces a la semana a practicar y a batear así. Y les digo que cuando me llevó la primera vez, yo estaba bateando 210. Y cuando terminó la temporada, terminé bateando 320. Y yo dije, si me ayudó esto, pues me quedo bateando así. Y de ahí en adelante seguí bateando de esa forma. Ven acá, pero Feli, eso de... Porque es que de verdad cortabas el bate de una manera... Yo trato de hacer eso cuando estaba pequeño, porque yo de vez en cuando quería ser Félix Millán, ese era uno de los favoritos de uno. Pero el mango del bate, lo finito, como quiera, me daba en la barriga o me daba en el pecho. ¿Sabes? ¿Cómo fue que empieza eso, en el sentido de eso fue que estabas trabajando como en un drill, algo que él te quería que tú apretara, que trabajara, pero amor nunca pensó que ibas a quedarte con eso toda la vida? Porque de verdad se ve tan difícil en lo largo del bate abajo que no te pegara a ti. Mira, yo te digo, Palillito y Carlos, que a mí era difícil. Yo digo ahora, ¿cómo yo hacía eso? Y nunca me daba en la barriga. Pero, tú sabes, como era flaco, quizás era por eso. Pero si lo trato de hacer ahora, me saco el ombligo. ¿Tú sabes algo? Ahora mismo, y se me olvidó, Palillito, decírtelo, mano. Vieron una foto de Joey Votto y de Barry Bonds. Dos grandes bateadores. Ellos acortan el palo, ¿entiendes? No tan largo como él, pero lo acortan también. Y mucha gente, yo lo hacía con dos strikes. Yo cogí el bate más corto con dos strikes. Y la gente no me decía: ¿pero por qué tú haces eso? Y me dice: porque yo quiero poner la bola en juego. Yo no quiero poncharme. A mí no me gustaban los ponches. Era para mí un bochorno. Así decía Luis Polonia. Así decían casi todos los... Pero Juan González dijo: a mí no me gusta poncharme, para mí es una vergüenza poncharme. Y ahora en las Grandes Ligas, Félix, cuando tú ves todos estos ponches, 200, 180, 236, eso de verdad, sinceramente, que es algo que yo no entiendo. Félix, en 1967, fuiste a Triple A, bateaste 310 y te dan el pelotero del año. Quiero decirle a la gente: Puerto Rico ha tenido solamente tres peloteros que han sido Minor League Player of the Year. El hombre que está aquí con nosotros, Félix Millán. Segundo fue Héctor Cruz, el hermano de Cheo. Que todo el mundo me dice que Héctor bateaba como loco también, oíste, Palillito. Era tremendo bateador. Héctor Cruz, todo el mundo me dice que era tremendo bateador. Y el tercero lo hizo dos temporadas consecutivas. ¿Sabe quién es? Sandy Alomar. Lo hizo en el 89 y lo hizo en el 88. Cuando llega esta oportunidad, Félix, de subir a Grandes Ligas, ¿cuándo vino esa llamada? Bueno, fíjate, mira, te voy a decir que para el año yo estaba jugando doble A en ese momento, y Hop Kittle me llamó a su cuarto en el hotel y empezó a hablar conmigo y me dice: ¿tú crees que tú puedes patearle a un pitcher de Grandes Ligas? Y yo le dije: ellos serán más duros, pero saben pichar. Y yo, uno que está ahí en el home plate, si ellos no son descontrolados, uno le va a dar. Y él me dice: pues, empaquete, que mañana por la mañana te vas para adelante.
Si lo hubiera dicho, yo no sé. Yo me imagino que si tú le llegas a decir al hombre, yo no sé, esa gente está bien duro, yo lo creo. Ah, pero no, este hombre no está ready mentalmente. Qué bueno. Mentalmente, o le decía, ah, pues tienes problemas, ¿viste? Te veo en una semana para atrás. Ver acá, Feli, antes de llegar a Gran Tentado, jugando regular en la Liga Invernal de Puerto Rico. ¿Perdón? En la Liga Invernal de Puerto Rico, ¿ya tú habías jugado regularmente antes de subir a la Grandes Ligas? Oh, sí, sí, porque yo empecé a jugar, como todos saben, profesional en Venezuela. Y cuando hubo un problema en Venezuela, que hubo unos riots, y tú sabes que querían matar al presidente, pues el señor Carlos Negrón de Ponce llamó a Felipe Delgado y le dijo que lo que quería que yo jugara en Puerto Rico, pero ya don Emilio Bonomo había pedido el permiso. Y cuando se terminó que veníamos para Puerto Rico, pues me enviaron a Caguas a jugar. Ok. Para que la gente sepa, Bonomo, que también era que me... hasta bien viejo, Bonomo me hacía los espejuelos todavía. Así yo no sé por yo todavía. Era dueño del equipo de los criollos y por muchos años y todo eso. Tremendo individuo, que en paz descanse Emilio Bonomo. Feli, llegas a Caguas, tienes un año brutal porque batiste 3-17. Ese fue tu primer campeonato y de ahí fue... Tú, como el ticket para decir ya Félix está completo para quedarse en Grandes Ligas en ese momento. Esto es para que la gente sepa lo importante que es la Liga de Puerto Rico, Félix, que te dio el ticket completo para decir ya este hombre está ready, se graduó. Es cuando le dicen a uno que le ponen ya la de esto, ya se graduó completamente, porque la gente, para que la gente sepa, yo quisiera que tú nos hables qué peloteros tú jugaste en la Liga Puerto Rico en ese año. Bueno, yo jugué con tantos peloteros buenos en Puerto Rico. Estaba Lescano, estaba Cheo Cruz, estaba Jerry Morales, Guillermo Montañez. O sea, que teníamos un equipo en Puerto Rico que era un buen equipo. Yo creo que hasta bateamos 302 colectivamente. Wow. Entonces, un equipo bueno. No, y lo bueno era que era lo que dijo ayer también Chevel Guzmán, que lo tuvimos aquí ayer, lo que venía en Puerto Rico era lo más fino. O sea, Estados Unidos, los importados que venían ya, algunos ya estaban a un pasito de Grandes Ligas, otros ya estaban jugando en las Grandes Ligas. O sea, que ver al pelotero del patio, especialmente Félix Millán, que no era un bateador de fuerza, que no se conocía por eso, pues uno acomodarse en un lugar y tener ese espacio para jugar y meter mano y después convertirte en lo que terminaste haciendo en el béisbol invernal de Puerto Rico también, no es fácil, señor. Así que queremos que usted lo sepa. Ahora mismo, pues, nuestra liga invernal en los últimos años, usted la mira y dice, ah, caramba, esto de verdad que es tan buena, ¿no? Es que las eras van pasando, las épocas van pasando, pero no podemos olvidarnos de la época de Félix Millán y ese grupo que habla, porque lo fácil que Félix nos dice esos nombres, lo fácil, señores. Pero esos tipos, para nosotros eran unos dioses. Sí, esos eran los mejores peloteros que nosotros. Bueno, yo digo que esos fueron los que nos abrieron la puerta. Eso era lo que nosotros íbamos a ver, que mi papá me llevaba cuando pequeño a ver a Cheo, a ver a Guillermo, a ver a Jerry, a ver a Félix. Eso era béisbol de verdad, un respeto, jugando duro en todo momento, y de verdad que era algo impresionante. Félix, llegas a Grandes Ligas y escuché una entrevista que te hicieron y tú le agradeces a Hank Aaron porque tú subes a Grandes Ligas y Hank Aaron fue una persona que te cogió por el brazo y te llevó y te ayudó mucho. Háblame de esa entrega. Mira, es una historia muy bonita porque lo único malo fue que yo no tenía dónde quedarme, tú sabes. Wow. Lo bueno fue que Hank me dice, ¿dónde tú te vas a quedar? Y yo le dije, no sé, Hank, cogeré un cuarto en un hotel por ahí. Me dijo, no te preocupes, que tú vas a dormir en mi apartamento. Wow. Gracias. Entonces, al otro día, cuando nos levantamos, me dice,
mira, este es un sitio donde tú puedes desayunar. Wow. Y yo le dije, bueno, pues déjame llamar un taxi. Y me dijo, no, no llame taxi. Mira, aquí está mi Camaro azul y blanco. Lo puedo usar desde ahora en adelante hasta que termine la temporada. Wow. Este Frank Caron fue buenísimo conmigo. Te digo que él está en un sitial bien alto en mis pensamientos, wow, porque lo quise mucho, lo quiero, aunque haya fallecido, pero me ayudó inmensamente. No, y ahí, para que lo vean, ahí es, ese, si no me equivoco, Félix, yo creo que es el 69, Juego Estrella del 69, que creo que tú empezaste, y ahí pues está Félix con el uniforme de los Bravos Atlanta, Johnny Bench está ahí, Willie McCovey también está ahí, Han Aaron está ahí, aquel es Mateo Alú, ¿verdad? Yo creo que está por allí. Mateo, sí. Ese de los Cubs, no me acuerdo quién es, porque está altito y está grande. Y me acuerdo de Ron Santo, pero no me acuerdo del otro que está. Y el de la esquina, el de San Luis, yo creo que era. Ese es Ray Chendis, ¿verdad? Que era el dirigente, yo creo. El alto ese que tú dices, ¿no? Ese era Gressinger, el shortstop de los Cubs. Ah, oye, pues mira qué alto está ese. Oye, ese, wow, ese se me. Ese no, Ron Santo y el otro, pero ese no, mira, no me caía. No me caía, pero ese es para que usted, el 69, y Félix, ¿cómo fue esa noticia cuando te dicen que vas para el Juego Estrella por primera vez en tu carrera? Que sabíamos que los Juegos de Estrellas también antes, lo que habían eran, olvídate, unas leyendas ahí. Bueno, te digo sinceramente, orgulloso, porque antes no eran los fanáticos los que te sacaban al Juego Estrella, sino eran los coaches y dirigentes, wow, los que te nombraban para que tú estuvieras con ellos en el equipo. Y eso me, wow, hacía más orgulloso, porque en algunas ciudades hay muchas personas que son fanáticos y votan por los favoritos de ellos. Pero cuando un dirigente y los coaches te nombran a ti para participar en ese juego, es mucho más privilegiado. Félix, pero yo te voy a decir algo. Tú hiciste tres Juegos de Estrellas consecutivos. No fue que hiciste uno, dos, y quizás para otro, de tres años después hiciste otro. Fueron tres consecutivos, y en esos años habían caballos en la segunda base. Porque sí, en ese año estaba Joe Morgan también, ¿sabes? Eran grandes peloteros en la Liga Nacional. De verdad que, para que la gente sepa, este hombre dominó tres años consecutivos en la segunda base puertorriqueño. ¿Qué era lo en lo que tú sacabas? Hablaste ahorita que tú, para ti, tú trabajaste duro en tu bateo. Conseguiste ese estilo de bateo que te ayudó este hitting coach, y te ayudó a mantenerte, ¿entiendes? Porque siempre mantenía la bola en juego. Pero ¿cuál fue o quién fue la persona que te ayudó en tu fildeo a convertirte el pelotero que fuiste? Bueno, te digo, mucho. Yo tuve mucha ayuda de muchos, ya había un coach que se llamaba Jim Busby, y me dijo, vamos a practicar la segunda base. Yo dije, vamos, porque a mí me encantaba fildear, a mí me encantaba. Okay. Yo decía, el bateo, yo, segundo bate, yo lo que tengo que hacer es mover el corredor y hacer contacto, pero en el fildeo, tú sabes, me ayudaron mucho, y Buddy Harrelson me ayudó mucho. Jugando con él en segunda, en él en el Fiore, en segunda, me ayudó mucho. Mira, y estamos viendo este video, vieron a mano pelada Félix Millán en la segunda base. Esto era casi un Javi Báez en esa época, Roberto, sí, Omar. Esto sí era lo que era, pero en esa época pues no había mucha televisión, no había mucho video, pero lo que veíamos hacer a Roberto Omar por mucho tiempo, y también ahí hemos visto ahora a Javier Báez, la nueva generación, ya Félix Millán lo hacía, mano pelada, ya lo hacía. Pero si la, Félix, si la podías coger en Yabucó, en aquellos parques, ¿cómo la puedes coger? Correcto. Yo te digo, allí yo corrí en Varsovia, en el parque de Yabucoa, que no lo arreglaban muy bien, hacían lo mejor que podían, y yo le metía la mano, lo que fuera, pero tenía que mantener la bola frente a mí. Y eso era lo que yo tenía que hacer. Tu concentración, mantener la bola al frente, cogerla, pasársela bien al Ciore, que era lo que me decía Omar Vizquel, me decía,
pásamela como quiera, que yo lo voy a hacer. ¿Sabes? Que ahí tiene que ver esto. Pero yo te vi ahí que tú tenías tú y Boris Harrison. Yo siempre digo que el Sioli y la segunda tienen que ser como hermanos. Comer juntos, estar juntos todo el momento, hablar juntos. Correcto. La comunicación es bien importante de tú con el, con ese campo corto. Oye, sí, muy importante. Tuviste, terminaste de jugar en las Grandes Ligas en el 1977, pero de ahí surge la oportunidad de ir a Japón. Surge la oportunidad de ir a Japón y llegas campeón bate 346. Te dieron el premio del Best Night Award en Japón. Háblame de esa experiencia. Si no me equivoco, ¿fuiste el primer pelotero puertorriqueño a jugar en Japón? No, primero fue Arturo. Wow. Arturo, yo sé que jugó un par de años antes que yo. Jugó de Cagua outfield, bateador zurdo. Pero cuando se me vino la oportunidad de yo jugar en Japón, pues Cliff Boyer me llamó y me dijo, mira, aquí necesitamos en el equipo nosotros una segunda base y yo te recomendé, a ver si tú quieres venir. Y yo había ido a un juego de exhibición en Japón y me gustó. Ajá. Y le dije a mi esposa, pues vámonos para allá. Y ya la cosa estaba cuajándose porque era que me habían vendido, los Mets de Nueva York me habían vendido al equipo de Yokohama. Ok. Yokohama. Que fue completamente, pensé que fue que como te lesionaste, para que la gente sepa, una pelea, hubo una lesión del ¿cómo se llama esto aquí? De la clavícula, y ahí pues fue, tomó tiempo y tuviste que retirarte completamente. ¿Cuántos años tuviste fuera sin jugar? Antes de ir para allá. Dos años fuera. Y ahí es que no, entonces va a Japón, señores. Va a Japón, juega tres años, se poncha 52 veces nada más en tres años. Pues claro, cada boricua que va para allá, cuando se poncha 10 veces en una semana, le dice, pero ¿qué? ¿Tú sabes? ¿Tú no puedes jugar aquí, caballo? Wow. Porque Félix, los boricuas no vienen aquí a poncharse. Félix, tuviste una, ¿verdad? Unas experiencias brutales. Definitivamente jugaste en series mundiales también, pero jugaste con unos individuos que están en la historia del béisbol como tal, no solamente en la historia del equipo que jugaron. Y yo quisiera que pues, nos dejara saber alguna anécdota o lo que, ¿verdad? O cómo era esa persona. El primero que quiero que nos hable sería de tu dirigente Yogi Berra, que tiene tantas historias, la leyenda Yogi Berra, que a mí me gustaría saber cómo fue o cómo sería jugar para Yogi Berra. Bueno, yo les digo que jugar para Yogi Berra para mí era como jugar para Lumen Harris. Si yo podía darle 110%, aunque no creo en el 110%, yo creo en el 100%. Si lo podía dar para ellos, los daba, porque ellos me trataban inmensamente bien, me decían lo que tenía que hacer, me veían fatigado, me decían, te vamos a sentar, pero siempre contaban con el pelotero. Y Yogi siempre estaba llamándome a su oficina para hablar cositas que él. Y él, Yogi decía, hoy, the fat lady won't sing. Decía, no va a cantar la gorda, porque hoy el equipo que vamos a jugar es más fuerte que nosotros. No se preocupe, vamos a hacer todo lo posible para ver si le podemos ganar. Eso es bueno. Eso es una buena comunicación de un dirigente con sus peloteros. Eso es importante y yo como dirigente trato de aprender de cada uno, aprender de todos los dirigentes que he tenido, porque yo creo que hay que tener buena comunicación para que el pelotero juegue para ti fuerte en todo momento. ¿Jugaste con Tom Seaver? Jugué con Tom Seaver, fue mi compañero. Mira, yo les voy a explicar. Yo jugué con Tom Seaver, que fue Hall of Famer. Phil Nicklo, Hall of Famer. Willie Mays, Hall of Famer. Wow. Orlando Cepeda, Hall of Famer. Jugué con muchos que fueron Hall of Famer. Y yo, orgulloso de estar con esa gente. Wow. Mira, ya, a mano pelada con Tom Seaver en la loma. Sí. Señores, Tom Seaver en la loma y Miguel se va a mano pelada.
A mano pelada, cocinada, ¿qué pasa? Aquí estoy. Si la cojo, la cojo, si no la cojo. Y eso es la verdad, la confianza que tenía Millán en el fildeo. Pregunta, porque ya vi gente que me está preguntando y te la voy a hacer a ti para que tú se la contestes a ellos. ¿Sabes el juego que se está jugando en los últimos años? Hay lanzadores que están sobre 100 millas constantes porque ahora hay pistolita y toda esa cuestión. Pero ustedes saben, en la época ustedes, ¿quién tiraba duro también? Eso no necesitaba pistola para tú saber quién estaba duro. Félix, ¿tú crees que en esta época de ahora Félix Millán podía hacer lo mismo que aquella época, batear encima del plato, el bate así de corto y todo eso? Fíjate, yo diría que los lanzadores en estos momentos son bien, bien controlados. Quizás te tiraban para echarte para atrás en home plate, pero yo creo que se puede batear después que uno tenga la disciplina. Uno puede batear a cualquier lanzador que tire duro, duro. Eso, yo creo que yo siempre he dicho que yo respeto las épocas y respeto a cada uno de ustedes, porque ustedes se enfrentaron a muchos caballos en los tiempos de ustedes. Bob Gibson, te enfrentaste a muchachos, te enfrentaste a muchos caballos que la gente, si tú te pegabas mucho al plato, te la dejaban saber encima de la cabeza. Steve Carlton, te enfrentaste a Nolan Ryan, te enfrentaste a lanzadores que, ¿sabes?, que no le gustaba que tú te pegaras al plato. Yo me imagino que te tiraron un par de veces para la cabeza. Yo me lo imagino que te tiraron porque tú le dañabas mucho juego a la gente, porque tú no te ponchabas, ¿entiendes? Porque antes a los pitchers le gustaba ponchar, y como tú ponías la bola en juego, eso era algo fuerte para ellos, importante. Tuviste la oportunidad de ver a Roberto Clemente en sus últimos 2 años de su carrera. Háblanos de Roberto Clemente. Era un peloterazo. No, el mejor pelotero que ha dado Latinoamérica, y yo te diría uno de los 2 o 3 peloteros que ha dado el béisbol en general. Roberto era un, como decimos, era un caballete. Cuando yo iba a Pittsburgh, yo comía en la casa de él, y cuando él venía a Atlanta, él comía en mi casa. Te digo, y la esposa de él era bien amiga de mi señora. Yo te digo, Roberto Clemente te hacía, él te jugaba la pelota muy inteligente. Él, yo decía, cuando está en segunda, y le tiraba una curva y él se tapaba y eso, pero yo decía, él está tratando de que te la tiren otra vez. Y se la tiraban otra vez y ahí va la tabla que le daban. No, Roberto era muy inteligente, un pelotero muy inteligente y probado. No, pues mira que estamos hablando con una leyenda, señores. Si se está sintonizando ahora, acuérdese, cuando se acabe el programa, véalo otra vez, va a estar en YouTube, en la página de Facebook de Me Gusta los Deportes, la página de Facebook de Carlos Baerga, también el programa está en vivo, así que usted, recuérdese, vea este que Félix Millán, para que vea esta historia. Félix ha jugado con los mejores jugadores del patio de nosotros y también de las grandes ligas. Aquí me están escribiendo, Félix, tiene que ser un fanático de Cagua, definitivamente. Ángel Rodríguez dice, los criollos, cuando se integraban las 3M, que era Millán, Montañez y Morales, ¿sabes? Que no era Mickey Mantle y Roger Maris, no, eran los caballos de Puerto Rico. Y qué bueno ver que un fanático pues todavía recuerda eso, porque hace tiempo, Valga, que no vemos eso en la Liga Invernal, que verdad, que podamos decir eso de los equipos. Se ha perdido un poco eso, pero en esa época, imagínate, este fanático todavía se acuerda. Me imagino ese fanático y dice, deje que se integren las 3M de nosotros. ¿Tú te acuerdas del dirigente tuyo en Cagua, esos años? Bueno, mira, yo tuve entonces Bobby Weiner, fue un dirigente de nosotros. Jim Rivera era dirigente de nosotros. Jim Rivera. Red Murph era dirigente de nosotros. Tuvimos 2 o 3 dirigentes, que Peugeot, Víctor Peugeot era dirigente. Peugeot, eso te iba a decir, Peugeot te dirigió. Wow. O sea que Víctor, mira, y Víctor Peugeot era un chiste. Era, tú tenías que gozar jugando con Víctor Peugeot, porque Peugeot de cualquier cosa sacaba un chiste. Tenemos que hacer algo, palillito, traer a Santo, traer a Félix, traer a tu papá para que nos hablen de Víctor Peugeot, porque Víctor Peugeot era un peloterazo también. Todo el mundo, Víctor, mire, señores,
El que nos esté escuchando, Víctor Pello Powell ganó 7 guantes de oro también en la Grandes Ligas, primera base, en una época que el jugador de color las tenía negras, tenía que vivírselas bien difícil y él podía producir como quiera. Nada de fácil, así que, pero yo sí, señores, recuerdo a Víctor Pello en un tryout en el Parque Lubriel, el muchachito. Tú eres cachera, ok, pues vete, ponte el equipo y llegó al plato. Víctor, ¿dónde me voy? Víctor le dijo, ¿tú ves ese portón en el centro? Sí, ¿cómo no? Embale por ahí, porque si tú estás con el equipo de Cachel y no sabes por dónde va, no te quiero aquí. Era la clase de Víctor. Una vez me dijo a mí, oye, ¿tú nunca has pensado pichar? Y yo, bueno, pero me gusta batear y eso. Está bien. Habla con tu papá más a menudo para que piche. Víctor, era tremendo, mano. ¿Alguna anécdota, Félix, de Víctor durante el juego? Porque yo vi algunas de Rubén Gómez con los caballos y el hipódromo, él mientras dirigía. Pero ¿alguna anécdota que tú recuerdes de Víctor Pello que ustedes se echaron a reír allí en el dogado? Yo te digo que Víctor decía unas cosas que tú no te esperabas que te lo dijeran. Ah. Y él, cualquier cosita, él decía, mira, esto. Me acuerdo que un árbitro le dijo algo y él le dijo, bueno, yo, como soy de aquí, aquí me quedo. Tú te vas de aquí y quizás no vuelvas más y no te queremos aquí. Porque tú hablas inglés y nosotros nos entendemos hablando español. No, Víctor era demasiado. Ay, Víctor es increíble. Era un espectáculo lo que metía Víctor. Es correcto. Félix, fuiste dirigente, fuiste gerente también, porque fuiste gerente de los Senadores San Juan, que yo estuve contigo allá, campeonatos como jugador, campeonatos como gerente, campeonatos bueno, también como, creo que como dirigente. Se le fue la carga. No, estás aquí, estás ahí. Creo que te sí. Estoy viendo un poquito de lado, pero te escuchamos. Bueno, ya, deja que se acomode Félix Millán, que se le fue la cara, por lo menos nos lo dijo antes que se... Es que son caballos, ellos no lo dicen antes que pase la situación. Te voy a decir algo, este hombre era caballete. Yo mirando los números de él, entiende cómo el hombre metía mano y esos años en Grandes Ligas fueron 3 juegos de estrella en la época donde había muchos caballos. Y jugó 162 juegos, todos los juegos en 2 ocasiones en Grandes Ligas. Y señores, para que usted vea, vaya y busque las estadísticas, porque las estamos viendo aquí, y es que creerlas no es fácil. Ese en 1971, tú sabes lo que es poncharte 22 veces en una temporada de Grandes Ligas. Eso te iba a decir, eso. Cuando tú lo dijiste, yo me empecé a reír porque yo te lo tenía a tirarte, pero yo dije, wow. ¿Qué clase de número? Elga, tú sabes lo que es jugar 18 años en tu carrera, Liga Menor, Grandes Ligas, México, Japón, y usted no se poncha 400 veces en su carrera, en 18 años. ¿Sabes? Félix no sabía lo que era poncharse, definitivamente. En Japón, lo que tú dijiste, fueron 52 ponches en 1100, creo que es 49 turnos al bate. ¿Sabes lo que es? Más, Nichiro. Eso es impresionante, de cómo tú tener control con tu de poner la bola en juego y poder mantenerte. Y este hombre lo pudo hacer, batió 3-10, 2-89, 2-90 en Grandes Ligas, 3-10, ¿entiendes? También 2-68, 2-83, 2-82 en Grandes Ligas. Y para que la gente sepa, él se tuvo que retirar en una pelea que hubo, que ahí vienen, lo levantan en peso, entiende, y lo dejan caer y ahí se parte la clavícula y eso le costó su carrera, para que la gente sepa. Si no, Félix Millán hubiera jugado muchos años más, jugó 12 años en las Grandes Ligas, fue una estrella no solamente allá, fue una estrella en Puerto Rico también, miembro del Salón de la Fama de Puerto Rico, también tiene en Puerto Rico, no son muchos los parques que tienen nombres de peloteros, para que la gente, vuelvo a repetir, no son muchos los nombres, que no entiendo. Porque el deporte número uno en Puerto Rico es el béisbol. Está, y ha sido el béisbol. Nada le ha dado más gloria a Puerto Rico que el deporte, que ha sido el béisbol, y están en los medios de eso. Y solamente Roberto Clemente, Félix Millán, creo que Roberto Alomar tiene uno en Salinas, y no creo que le hayan puesto su nombre. No creo que le hayan puesto su nombre.
Sí, no hay mucho, no hay mucho. Luis Rodríguez Olmo en Arecibo. Luis Rodríguez Olmo en Arecibo. Entiende, porque Irán Bison, que está en Irán Bison, el Parque Roberto Clemente, que es en Carolina, entiende. Exacto. Pero los peloteros como Cheo Cruz, que se supone que tenga un parque a su nombre, un aunque Iván sea, Rodríguez, sea, su parque, sea, sí. Un Edgar Martínez, un, ¿me entiendes? Estoy hablando, pero Orlando Cerusín Cepeda, no sé cómo no tiene un parque. No, porque su papá tiene, peloteros. Perucho, ¿sí? Cepeda, su padre tiene, pero no, que es el Parque Cataño, el Perucho Cepeda, okay, pero es su padre. Cepeda. No es, no es, porque su padre pues fue caballete. Mi papá, pues, el de su barrio, que ahora lo usan las pequeñas ligas y la doble juvenil, hicieron un mini estadio, entonces le pusieron José Rafael Palillo Santiago, pero fue hace poco, como uno dice, hace como 6 o 7 años posiblemente. Pero profesionales o los parques de doble A, definitivamente yo creo que se puede hacer un poquito mejor trabajo para que, ¿verdad?, este, mantengamos vivo esa leyenda. Y si quieres, pues, nombrarlo, ponle 3 nombres si quieres al mismo parque y pones 3 estatuas allí o 3 placas y la gente sabe lo que estás hablando. Vamos para el Universal. ¿Qué parque es Universal? ¿Qué es eso, el Universal? Ese es el parque de Carlos Bernier, Carlos Baergui, fulano de tal. Ah, ok. O sea, hay manera que se puede hacer. Mira, yo vi y hoy me levanté pensando en esto y lo voy a tirar aquí ahora. Tanta gloria que han jugado en ese parque Irán Bison. Ahora mismo, tú viste las estatuas que pusieron en Mayagüez, que felicito al alcalde de Mayagüez. Oh, las estatuas que hicieron al frente del parque fuera de liga porque muy pusieron peloteros. Son como 15 estatuas que tienen. Yo creo que en Irán Bison se debería hacer eso porque allí jugaron caballetes. Allí jugó Terín Pizarro, Rubén Gómez, Eliseo Rodríguez, jugó Edgar Martínez, Roberto Alomar, ¿entiendes? Roberto Clemente, que no tiene una estatua allí, porque la cancha de Roberto Clemente no es, no, ¿sabes? Se le deberían hacer estatuas a esos peloteros y hay espacio de más. Y por lo menos, como tú dices, estatua por lo menos a ese pelotero que dio mucho por su pueblo. Claro. No tiene, ¿verdad? Uno no tiene que estar a veces ni pensando. Un ejemplo, Luis Rolo Colón en Calley. Mira, póngale algunas cosas a Luis Rolo Colón en Calley. Claro. No jugó profesional, pero de verdad que hizo por su pueblo un montón, por su béisbol doble A. Aquí nos están diciendo otro nombre, Guillermo Hernández, que es el parque también de Aguada, está por ahí. Okay. También, pero es verdad. Ahora, Titi Benique en San Sebastián, ¿verdad? Se me había olvidado. Muy bien. Qué bueno que estamos hablando de este tema para que la gente sepa. Entiende que yo creo que han pasado tantos grandes peloteros por nuestro Puerto Rico que deberían honrarlos más. Y es por eso que, miren, a nosotros nos enorgullece llevar la historia. Por eso tenemos a Félix Millán aquí en el día de hoy. Por eso estoy tratando de conseguir a Guillermo Hernández, Titi Beníquez, lo vamos a traer también acá para que ustedes conozcan quiénes fueron la gente que nos pusieron a nosotros. Mira, Baerga, ya estamos casi conectándonos con Félix Millán para terminar la parte de la entrevista con él. Deja que esto se vaya acomodando aquí. Lo que hablaste ahorita, pues miren, Barry Bond ahí con el bate corto demostrándole a Eduardo Pérez. Wow. ¿Verdad? Como él lo hacía. Y lógico, Joey Votto también, que cortaba el bate. Joey Votto. Pero señores, ninguno de esos, lógico, ninguno de esos usted lo puede comparar a esto. Eso no se compara, señores. Eso no se compara. Y yo creo que ya tenemos en conexión con nosotros a Félix Millán otra vez. Félix, ¿nos escuchas ahí? Sí, estoy escuchando. Ahora Félix, estamos. Mira estos retratos para que vea. Deja ver si lo veo. Espérate, vamos a ponerle aquí. Joey Votto primero, ¿verdad? Que usa el bate corto. Y Barry Bonds enseñándole al hijo de Tani Pérez, Eduardo Pérez, lo del bate. Pero lo tuyo es. Mire, te voy a decir, lo tuyo es anormal, hermano. Eso es anormal. Eso no se ve. Mira, Millán, si yo voy a un trayado ahora, como escucha. Y te veo con el bate ahí, tú sabes que te van a decir, no, pues si este no sabe jugar, pero... No. Ni me miran. Así mismo es. Y sabes que yo prefiero un bateador que sea así y que me empuje carrera y que me mantenga la bola en juego, que se esté ponchando. Ese para mí es un pelotero que yo quiero tener en mi equipo. ¿Entiendes? Es lo que pasa, que la gente se ha olvidado, todo el mundo ahora en Grandes Ligas quiere que todos los peloteros sean iguales, que den jorrones. ¿Sabes qué? Y no es así. Cuando tú haces un equipo, cada uno tiene un talento diferente y cada uno te va a ayudar uniendo su talento con el otro para poder ganar el campeonato. Eso es lo que hace un equipo de Grandes Ligas.
Feli, tú en tu carrera casi siempre eras segundo bate, ¿verdad? Es correcto. Pues imagínate, si Félix Millán juega el béisbol de ahora, un ejemplo, si jugaras el béisbol de ahora, pues de seguro tienes que ser noveno, obligado, porque el segundo bate tiene que ser Aaron George. Si eres de los Yankees, Aaron George es el segundo bate. Si está con Cincinnati, yo y voto. Ahora dicen que el segundo bate debe ser el mejor bate del equipo y lo ponen segundo para que cojan más turnos. Pero Félix, jugaste en una época mucho tiempo. Jugaste en series mundiales, jugaste en un montón de cosas, juegos de estrella. Y yo le digo a la gente, Feli, ya tú ahorita dijiste algo que voy a guardarlo para toda la vida. Porque a mí me dicen loco cuando yo le digo a mis muchachos acá en la academia, a mí no me deje el 110%. Eso es el 110% porque me le estás quitando el 10% a uno de estos que va a dar el 90%. Y no podemos jugar así, no. O damos 100 todos o mira, esto se va a caer. Y qué bueno que tú dijiste, no creo en el 110%, y muchos de los padres que están aquí escuchen, porque Valga, tú sabes cómo es, no, dale 100, hay que darle 110, no, del 100, el 100% es lo que usted puede dar, pues mire, démelo ahí todo el tiempo, porque ese 10% es el que te va a meter en problemas. Y también el dejar de saber a la gente, el béisbol no ha cambiado, Félix, el béisbol sigue, el deporte sigue siendo el deporte. Y cuántas veces tú veías que en la novena entrada los bateadores que venían casi siempre era tercero, cuarto, quinto. Eso no falla. Casi siempre es tercero, cuarto y quinto. So, si yo bateo a un caballete número dos, Clemente, en esta época, bateando segundo, posible que en la novena casi nunca yo lo iba a ver. Correcto. Valga. No, yo entiendo que de verdad que esos bateadores como era Félix, ya no, ahora mismo el béisbol, bien difícil encontrarlo. Pero qué honor poder tenerte con nosotros hoy, Félix. De verdad que nos enorgullece poder honrarte, decirle a la gente, Félix Millán, le pusieron el parque al parque de Yabucoa. Me imagino que ese día que te honraron poniendo el nombre de ese parque fue un día súper especial que nunca te vas a olvidar, me imagino. Eso es así, tú sabes. Y para mí ha sido un orgullo haber nacido en Puerto Rico, tú sabes. Wow. Y cada vez que yo me metí a jugar pelota donde fuera, yo soy de Yabucoa, Puerto Rico, y siempre lo llevaré en alto todo el tiempo porque me siento orgulloso. Bueno, antes que te vaya, porque no te puedo dejar ir sino hacerte la pregunta que yo sé que mucha gente se la debe estar haciendo. Fuiste partícipe en el sentido de que estabas ahí, tú estabas a par de pie de la situación de Pete Rose con Bob Harrelson en la jugada aquella de la serie de campeonato, que las cámaras se fueron por lado y de momento se formó la melee grande allí. Y yo creo yo, y pues quiero que Félix sea que nos lo diga también, que esta pelea como que le dejó saber a los Rojos de Cincinnati, a la maquinaria, estos mes van con cualquiera. Sí, tú sabes, nosotros teníamos un equipo que no era un equipo tan bueno, pero cuando nos metíamos al terreno en juego era para darle el 100%, tú sabes. Y en ese momento en que ustedes no me ven en el melee ahí, en la pelea, porque tú y Carlos saben que cuando metían por primera, la segunda se iba por allá detrás. Detrás de la primera base. Ajá. Exacto. Pues, y eso me tocó a mí. Pero traté de llegar, pero no a tiempo. Y estoy contento de que no llegué a tiempo. Ahí te vi, caminaste por la parte de atrás. De verdad que fue impresionante. Y vimos unas cuantas peleas del equipo de ustedes. De verdad que era un equipo unido y daban el todo por el todo en todo momento. Fajón. Era un equipo fajón completamente. Félix, de verdad que te honramos en el día de hoy. Le damos gracias a Dios por tu vida. Antes de irme, quiero que la gente sepa, te admiro más todavía porque eres un hombre cristiano. Y me enseñaste eso cuando te vi cuando fuiste mi gerente, y siempre ponías a Dios en alto en todo momento, y eso es algo que yo le doy gracias a mis padres que me enseñaron el camino del Señor. Para ti, lo que es Dios, de él es la gloria. Tú sabes que nosotros fuimos creados por Dios, es un ser supremo y no se puede hacer todo sin consultar con el dirigente mayor. El dirigente mayor, yo lo he oído muchas veces. Mira, Feli, antes que te vaya, Pascual Vega pone el comentario que dice: Palillito, dile a don Félix que le envío un abrazo
y un besote a Mamá Mercy. Pascual Vega. Wow. Está diciendo ese mensaje por ahí, pues queremos asegurarnos. No nos están saliendo los comentarios, pero lo estamos viendo todo aquí, así que Pascual Vega te quiere dejar saber eso. Millán, antes que te vaya, dos cositas. ¿Cuál era el pitcher que más difícil se te hacía a ti cuando estabas en las grandes ligas? Y si tú pudieras jugar béisbol hoy, ¿con quién tú quisieras enfrentarte? Mira, yo sinceramente, yo le doy gracias a Dios que para mí el pitcher más difícil fue Tom Seaver, y después me cambian para Nueva York. Dije, gracias, gracias, papá. Que contra él. Ay. Qué bueno. Yo siempre estuvo al control de mi vida, te digo sinceramente. Wow. Le doy gracias a Dios y a toda la gente que admiro y que me ayudaron, que soy la persona que soy en estos momentos. Valga, ¿tú te imaginas a Millán contra Pedro Martínez en una novena entrada? Se la va a poner en juego. Se la va a poner en juego ahí. ¡Tan! Mira, tú sabes lo que yo hacía. Si me la tiraba adentro, le daba con el mango. Ya tú sabes. Despídenos a caballete del programa. Te agradecemos, le damos gracias a Dios por tu vida. Para que la gente sepa, el hombre que está aquí en el día de hoy, jugué 12 años en Grandes Ligas, 2 campeonatos de bateo en Puerto Rico, campeonato de bateo en Japón, 3 juegos estrellas, 2 guantes de oro, serie mundial también. De verdad, uno de los mejores peloteros puertorriqueños. Y lo más impresionante fue las veces que se ponchó en la Grandes Ligas, tantos turnos, ¿entiendes? Y solamente escogió 242 ponches en 12 temporadas. Doble play, 3 juegos de estrella consecutivos. Impresionante la carrera. Gracias por representarnos de gran manera en las Grandes Ligas y por abrir las puertas para nosotros, los peloteros, en las Grandes Ligas. Gracias, Félix, por la bendición. Carlos, ha sido un honor haber representado a Puerto Rico y ha sido un honor estar en esta entrevista con ustedes. Y le mando un saludo a todos los fanáticos de Puerto Rico, en especial a los del béisbol. Bueno, gracias y Dios lo bendiga siempre. Y lo vamos a volver a traer porque mucha gente tiene que traer otra vez, sí, a Félix. Vamos a hacer, sí, un trío aquí, vamos a traer a par de peloteros y a contar, seguro, anécdotas aquí como si fuéramos, ya te sabes, la pandemia está todavía en su apogeo con unos lugares, pero nosotros vamos a traerla para aquí, para unirlos a todos ustedes, para que ustedes se vean, porque yo sé que lo necesita tanto ustedes como los fanáticos puertorriqueños, fanático, que nos gusta tanto el béisbol, porque pues yo oigo a mi papá, tuve la dicha, valga, ¿verdad?, de oír a mi papá todos los días, 24/7, de toda esta historia. Y créanme, hacen falta escucharla. De verdad. Así que gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Gracias a la jefa ya, que está bregando con la computadora y todo eso. Que eso es. Gracias por el ratito de estar con gracias nosotros. Gracias por ayudarnos. Y gracias a ustedes. Ha sido un placer. Cuídense. Buenas noches. Bueno, señores, Marito, ahí tenemos a Félix Nacho Millán. Qué caballete. Caballete, si la gente quiere buscar, busquen este libro, pueden buscarlo. Aquí están los mejores 75 peloteros en la historia de Puerto Rico. Está el Dream Team en la parte de atrás, está Roberto en la parte de frente. Y este libro lo pueden conseguir y pueden ver la historia de los mejores 75 peloteros. Ahí están americanos y están puertorriqueños también y latinoamericanos. Están los, mire, mejores, señores, que han jugado en Puerto Rico. Señores, no sigan preguntando. Sí, mi papá está ahí, mi papá es uno de los 75 también. Palillito no está ahí. No estoy ahí, jugué, cogí pan de turno, pero no, ese palillito que usted ve ahí, con los indios Mayagüez, él no está entre los 75 mejores. A lo mejor estoy entre los 75 swings que hice en la liga, a lo mejor. Ay, pero antes que me vacilen, antes que empiecen a jorobar, no, pero de verdad, wow, mano, qué bueno tener aquí a Félix Millán. Pero nada, señores, llegamos ahora al momento que usted quiere, porque los Padres de San Diego no es un análisis cualquiera. Le queremos dejar saber ahorita al final el por qué Félix Millán estaba con nosotros hoy y no la persona que le habíamos hablado anoche también, para que usted también, los que están escribiendo, pues eso también se van a enterar. Así que no se vaya, para que al final se entere. Bueno, Varga, sabemos lo que ha hecho este equipo de los Padres de San Diego. Vamos a darle un poquito de rundown rapidito a la gente para que vaya cayendo cómo fue el invierno de estos individuos. El 29 de diciembre agarran a Blake Snell del equipo de Tampa. Ya usted sabe, la cosa se está poniendo interesante. Luego,
el 29 de diciembre, pero ya usted sabe, casi tarde en la noche, agarraron a Yu Darvish y Víctor Caratini, el puertorriqueño, que lógico, es el caché o era el caché número uno de Yu Darvish cuando pichaba con los Cachorros de Chicago, y ellos querían asegurarse que Yu Darvish, si lo iban a agarrar y pagarle lo que le iban a pagar, pues que viniera, ya usted sabe, con todos los power del mundo. En diciembre 31, antes de que despedir el año, el equipo de los Padres de San Diego entonces firman al coreano Ha Sung Kim, 4 años, $28 millones. Así que el invierno de ellos lo iban a terminar bien, pero que bien nice. Y luego, en enero 19, agarran a Joe Musgrove del equipo de los Piratas en el cambio ese que usted hicieron de triple cambio. Y eso fue lo que empezó a mover la cosa. Y ya te sabe lo que pasó en enero 27. Firmaron a Yurickson Profar a un contrato de 3 años, $21 millones. Y ya uno se estaba dando cuenta que el equipo ya estaba casi terminado para este 2021. AJ Preller, entonces, que era el gerente general, lo promueven a presidente del béisbol de operaciones. En otras palabras, casi pues el gerente, y lo hace todo como quiera. Y entonces va Elga, pues sabemos lo que pasó. Aquí dice miércoles porque la foto y eso, pero sabemos lo que pasó con el contrato de 14 años y $340 millones. Con esto, pues lo llevamos a ustedes, ¿verdad? A lo más interesante, que son ya, va a haber que empezar a ver ese grupo de lanzadores. Yo les puse 6 ahí en la rotación que vamos a ver en unos segunditos, Verga. Pusimos 5 nada más, pero Morejón, que es el que está en el medio, el muchacho de México que está allá atrás, yo creo que va a ser bien clave con este equipo de los Padres de San Diego, especialmente en la rotación, Verga. Entiendo que sí, yo creo que Morejón tiene el staff para poder estar ahí. Yo creo que va a ser ese lanzador que cuando necesitan, acuérdate que van a seguir con las mismas reglas de los dobles juegos y todas estas cosas, pues yo creo que va a ser el lanzador que va a estar ayudando cuando necesitan quizás descansar un lanzador, pues es el hombre que va a estar ayudando completamente a ese cuerpo monticular. Entonces, pues ya te sabe, Yu Darvish, Blake Snell, Josh Moss, yo los puse así. Puede ser que Blake Snell lo quiera poner número uno. Esto es todo depende, señores. Todo depende de lo que ellos quieran hacer con ellos. Dinelson Lamet, que pichó brutal la pasada temporada. Yo sé que fue corta, pero como quiera, señores, el stuff lo tiene. Chris Paddack, a mí es la incógnita grande. Y por eso yo dije, esté pendiente a Morejón. No se olvide de Morejón, que no lo puse ahí. Lo puse solamente en la otra foto. Pero yo creo, Verga, que Chris Paddack va a terminar en el bullpen sin darse cuenta, porque hay mucho derecho aquí, hay mucho derecho, y yo creo que un zurdo cae perfecto. Añadió y Morejón pichó en la postemporada del bullpen, so, asustado no estaba él. No, yo creo que este equipo fue el equipo más activo en el offseason. Fue el equipo que todo el mundo, antes de que los Dodgers cogieran a Bauer, todo el mundo decía, uff, el equipo San Diego es el mejor cuerpo monticular, lo comparamos con el de los Mets de Nueva York, lo comparamos con el de los Dodgers, estaban luchando. Pero Yu Darvish, que el año pasado tuvo una gran temporada, tuvo 8-3, 2-0-1 de efectividad. Snell volvió a demostrar que está ready otra vez después que tuvo el año 2018, 4-2, 3-24. Para mí es el tercer lanzador. Yo creo que tú tienes que ir con los tres mejores, 3-1, 2-0-9. Musgrove, que tiene una gran experiencia, el año 2019 tuvo 9-9, ¿entiendes? Hizo un gran trabajo. Acuérdate que Musgrove también viene con experiencia de serie mundial con los Astros de Houston, si no me equivoco, Parillito. Sí, no, él estuvo con el equipo de los Astros de Houston. So, él sabe por lo menos ganar y sabe la división también. Sí, y estaba con un equipo perdedor, para que la gente sepa cómo los Piratas de Pittsburgh, no es fácil tener la mentalidad completa. Miren cómo Gerrit Cole no era caballete y pasó al equipo de los Astros y ahora es el segundo mejor pitcher en la Grandes Ligas. Para que usted vea un cambio de equipo, un equipo ganador, cambia completamente tu mentalidad, y este puede convertirse en un gran lanzador que mucha gente no ha hablado de él, pero este puede ayudar a este equipo. Y Paddack, que como tú dijiste, es el lanzador menos indicado ahí para estar en ese quinto de abridor. Acuérdate que también tienen en lesión, que no se sepa que si para julio o agosto esté con el equipo. Dios mío, que vino de Cleveland.
Clevinger, que también este cuerpo monticular en la segunda mitad de temporada va a estar brutal, ¿sabes? Bueno, aunque Clevinger, ¿verdad? Ahora que estás hablando de Clevinger tiene la Tommy Johnson. Clevinger no lo vamos a ver, ¿verdad? Hasta el año, el año que viene. Verdad. Pero como quiera, ellos tienen más profundidad también que pueden mover en las menores para buscar lanzadores para rotación. Y es solamente para la temporada regular, mi gente, porque usted sabe que siempre se lo recordamos. Cuando usted llega a los playoffs con tres buenos abridores que usted tenga, eso es lo que usted necesita y los otros los puede usar desde el bullpen. Ya dijiste lo de Blake Snell en la Serie Mundial, pues imagínate, 2.70 de efectividad en 10 entradas, 18 ponches en 10 entradas. No vacilen, señores, tuve que poner esa foto también, buscar esa, donde ya aquí habíamos hablado que se estaba, ya usted sabe, mencionando todos los mares y por debajo cuando vio que el dirigente lo iba a sacar. Pero él también tiene su experiencia, si usted lo quiere ver, con la división del oeste, Varga, que en 6 salidas nada más, pero 3-0.87 de efectividad, 53 ponches en 31 entradas, le han bateado .80. Así que San Diego por lo menos sabe que ellos pueden batallar en ese oeste con él. Definitivamente, Varga, San Francisco y Colorado, de verdad que van a dar pena. No, van a dar pena con este cuerpo monticular que tienen de iniciadores. Ustedes saben que Yu Darvish es nasty y está lo que están diciendo todo el mundo, que está en el campo de entrenamiento luciendo, pero como si estuviera mejor que nunca. Así están hablando todo el mundo de los lanzamientos y de verdad que eso pues da contentamiento al equipo de San Diego que han trabajado fuerte el presidente y el gerente general para poner un equipo en el terreno de juego para dar el máximo esta temporada. Eso sí, señores, antes de pasar al bullpen, que es lo que vamos a traer después de esto, acuérdese bien, grábelo, guarde esto bien de lo que Palillito está diciendo de esto de San Diego, ¿ok? Porque cuando yo hable de los Dodgers, usted va a decir, ya, de Palillito me cogió zángano con San Diego. Así que, ojalá suave, pero hoy estoy hablando de San Diego con Baez y definitivamente este equipo, pues, por lo menos todo lo que ha hecho ha sido una tremenda mejoría. Valga, nos vamos al bullpen. Bueno, en la foto tengo que poner al nuestro. Claro que sí, Emilio Pagán, tengo que ponerlo porque aquí yo estoy preocupado, Valga. Estoy bastante preocupado. No sé si tú le estás igual que yo. Drew Pomeranz lo tuve aquí en Boston, pero él va a hacer su trabajo, pero para mí no es un cerrador. Ellos están pensando usarlo como cerrador. Mark Melanchthon, busque bien sus estadísticas, señores. Los otros días estábamos hablando de cuando Lance Lynn tiene que ir a playoff. Mark Melanchthon, cuando tiene que meterse en situaciones fuertes, con equipo fuerte, Varga, casi siempre se cae. Le pasó aquí en Boston y le pasó en San Francisco, cuando San Francisco todavía era un buen equipo. Así que yo, aquí hay muchas incógnitas, Varga. Entiendo, pero yo creo, estuve analizando bien este cuerpo monticular y si tú ves, casi todos los primeros cuatro han tenido oportunidades salvadas. Aquí yo creo que ellos no se van a ir con un cerrador, porque Pomeranz hizo un trabajo brutal el año pasado. Para mí recuperó lo que había pasado años anteriores, 1-0, 1-45 su efectividad, entiende, el año pasado. Cuando tú tienes un Melanchthon con la experiencia que él tiene, es buena. Emilio Pagán, que cada año sigue mejorando, su renta está ahí. Taylor Williams, este hombre el año pasado salvó 6 partidos también. Tú me entiendes, que tienen una gran experiencia. De ahí para abajo, ahí es que está el question mark de este equipo. Entiende que tienen que mejorar. Tienen al Johnson el año pasado 3-1, 2.70 la efectividad. También de ahí para abajo, yo sé que es donde tú te preocupas. ¿Qué puede pasar ahí? Quizás tú estás pensando que falta uno más, ¿verdad? Yo creo que dos más. Yo creo que el boquete, lógico, Kirby Yates, yo no estoy diciendo que ellos lo tienen que volver a firmar, estaba lastimado, viene de verdad, no vas a pagar todo ese dinero, a ver si sigue siendo el mismo que era antes de lastimarse. Pero yo creo que Carl Quantrill, que lo tienen ustedes, si no me equivoco, en Cleveland, va a hacer mucha falta. Creo que Luis Patiño, que tuvieron que darlo en el cambio de Tampa, le va a hacer falta a ese bullpen, porque es que vuelvo y digo, Varga, y lo hemos dicho muchas veces por aquí y Palillito lo sigue diciendo, y si usted quiere, haga la asignación, porque nosotros la vamos a hacer cuando vayamos a dar las predicciones. Busque
todas las series mundiales que se han ganado en los últimos 30 años y busque cuál equipo ha ganado sin un cerrador. Porque usted necesita un cerrador para llegar a los playoffs. Verga, aunque salven los juegos otros en la postemporada y en la serie mundial, pero si Cleveland no tenía a José Mesa, era bien difícil llegar hasta donde pudieran llegar sin cerrador. Y eso es lo que a mí me está preocupando con este equipo de San Diego. Yo quisiera verlos a ellos, por lo menos aunque empiecen sin cerrador, pero que por lo menos ya pasando los 40, 45 partidos, verga, tener un cerrador de por sí y decir, este es el lo que nosotros nos vamos a enfrentar a San Diego, si son los Dodgers, que es el que va a estar batallando con ellos, pues si nos vamos a enfrentar a ellos, cuando usted se enfrenta a los Dodgers, usted sabe que allá atrás está Kenley Jansen, Brutal Graterol, o sea, ellos tienen sus tipos allá, David Price lo van a usar allá, o sea, van a setearte tu séptimo, octavo y novena entrada allá en los Dodgers, vaya, si no me equivoco, los Dodgers ganaron la Serie Mundial. ¿Verdad? Y aprendieron que Julio Uria los ayudó en los playoffs y en la Serie Mundial, pero hay que llegar ahí, valga, si no llegas ahí no puedes ganar. No, tú estás en lo cierto. Hay otro pitcher también que ellos tienen que entiendo que puede ayudar a este equipo, los últimos dos años lo ha hecho, se llama Keoni Kela. El año pasado solamente lanzó dos entradas nada más, pero el año anterior, 2019, lanzó 32 partidos, 2-0, 2-2 efectividad, tira 97 millas por hora. Entiendo sí, que sí. Como el año pasado no estuvo con el equipo, puede ser el lanzador que puede ser el zero man para llegar allá. Y tiene experiencia porque ya ha jugado en Grandes Ligas, lleva ya desde el 2015, ha jugado en Grandes Ligas y la efectividad de él, lo que me impresiona, Parillito, que es 2-12, 3-29, 2-79, 2-39, ¿sabes? Que nunca había escuchado de este hombre y de verdad que cuando veo los números ahora me quedé impresionado con una efectividad. Sí, no. Buen lanzador, igual que Tim Hill, el lanzador zurdo, no tira muy duro, pero hace su trabajo contra zurdo y ya ha demostrado que puede picharle a tres bateadores en una entrada, que está en esa situación de la regla que se empezó el año pasado. Señores, Trevor Rosenthal le hubiera caído perfecto otra vez, barato. Yo pensé, pero cuando tú haces tantas movidas, Baelga, y das tanto chavo, ellos ya tienen tres contratos de sobre 100 y pico de millones, dos de ellos sobre 300. Pero no era tanto, Palillito, porque a Melancol le dieron 9 millones y a Rosenthal le dieron 11. Eran 2 millones más. Si tú estás haciendo un equipo para ganar y buscaste los iniciadores, tú sabes que los bullpen son los que ganan en Grandes Ligas. Los Dodgers te lo demostraron, te lo demostró el equipo de Boston, que tuvieron que mover el bullpen diferente, sí, sí, hasta sí, los sí, Marlins sí. Tuvieron que hacerlo para poder ganar los últimos dos campeonatos. Yo hubiera firmado a Rosetta para atrás con el trabajo que él hizo el año pasado. Bueno, y ustedes saben que ellos están pensando en todo lo... Este es el proyecto payroll que ellos tienen ya para el año 22, Baelga, antes de tirar una bola. O sea, que estas son las cosas que suceden. Antes de tú tirar una bola en esa temporada, ¿verdad? Además, no hemos tirado una en el 2021. Y ya ellos tienen pillado 154.6 millones para el 2022 y para el 2023 121.6 millones y este año 171.6 millones de dólares. ¿Sabes? Para mí, antes que no sé qué decir, valga, porque pues wow, contra ti podían esperar un par de meses más o algo a ver cómo se corría la cosa. Y yo creo que entonces Trevor Rosenthal tú lo podías tener muchas cosas, pero esto fue lo que ellos decidieron hacer y nada, o sea, yo no sé qué más decirles, señores, porque salieron también de unos jugadores clave para mí, salieron de unos jugadores que no se valga, yo creo que les va a hacer falta. Me gusta algo que yo quiero decir de este equipo. Si este equipo no pasara a playoff o a serie mundial, el question mark sería el bullpen. Eso es lo que le queremos decir aquí. Me gusta los deportes. Porque sí, sí. Los starters lo tienen. Me gusta el cuerpo particular. Me gusta el bench de este equipo. Este equipo tiene el bench a Profar. Tiene a Hansen King, que es el japonés, que para mí va a estar jugando bastante. Lo bueno es que ellos mantienen a todos, ellos corren el equipo bien, de una manera que juegan casi todo el mundo. Mateo, que es un jugador que te puede jugar en el infield, te puede jugar en el outfield, y Campuzano, que es el catcher,
backup, entiende, con Caratini. Me gusta el bench que ellos tienen, que puede ser Profar, que es un jugador ya probado en Grandes Ligas, que te puede jugar en todos lados, y eso es una gran profundidad que te da el equipo. Si este equipo no entrara, lo decimos aquí en el día de hoy, es porque el bullpen le va a fallar a ellos. Bueno, y ahí pues vamos a brincar a la alineación, que sabemos lo que hay en esta alineación, y le voy a decir la verdad, esta alineación bastante buena, mejor que muchas que hay por ahí. Sí. Pero esta alineación Baerga, en unos playoffs, que era lo que yo decía el año pasado, y ustedes se acuerdan, señores, yo les decía a ustedes, en unos playoffs se la van a ver porque tienes que enfrentarte a los caballos de los otros equipos. Se enfrentaron a los Dodgers, tremenda serie, muy buena la serie, pero difícil para hacer carrera. Se les hizo bien difícil para hacer carrera Baerga y Fernando Tatís Jr., Manny Machado solo. No van a poder pasar una postemporada, señor. Así que esto tiene que, para mí, buscar una ayuda, Baerga, en el camino. Will Myers está un poquito lesionado. No sé si va a poder estar listo para Opening Day. Tommy Pham viene de una lesión que le metieron una cuchilla, por poco lo matan con el cuchillazo que le dieron. No estoy diciendo que no va a estar bien o no. No sé, ¿sabes? La gente cambia. Cuando sucesos como este le pasa a uno, la gente no son los mismos por un tiempo. No nos extrañaríamos, Baerga, que Tommy Pham, que es un individuo que piensa mucho, Baerga, porque por eso es que este muchacho Tommy Pham, cuando estaba con Tampa, señores, no sé si lo recuerdan, cuando él estaba con Tampa, que era caballo ya, buena temporada, con todo y eso fue a Santo Domingo a jugar como refuerzo, porque él quería seguir trabajando en unas cosas. Pero ya ese fue con contrato y todo, él estaba ready, y no tenía que hacer nada ya. Baerga, pero lo hizo porque su mente le decía que él tenía que trabajar en unas cosas que él quería trabajar. Jay Cronenworth es joven, si le toca el cantazo, Baerga, del sophomore year, quién sabe qué puede pasar con Jay Cronenworth. Trent Grisham, usted sabe que es payaso, es bien confianzú, y la liga ya lo sabe, y puede haber su problema. Yo no sé, Baerga. Yo creo que este line-up, para empezar, está bien, pero si quieren llegar lejos, van a necesitar ayuda, pero ¿habrá chavo en esa cantera? Hay que ver. Yo creo que ellos están pensando en este año. Tienen un año más de experiencia. Cuando tú ves los peloteros jóvenes que ellos tienen, en Grisham, en Tatís, en Cronenworth, son años de experiencia que tienen. Y aquí, Víctor Caratini, se le va a dar la oportunidad que él siempre ha querido de ser un titular. Ahora la va a tener en este equipo de los Padres de San Diego. Creo que Machado va a batear, Hosmer va a batear. Will Myers siempre viene con su número. El año pasado 288, 15 y 40. Esto es un gran equipo. Aquí va a ser ahora, no son 60 juegos, son 162 partidos. Vamos a ver cómo duren, cómo puedan salir corriendo al frente, porque van a tener muchos juegazos contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que también es un equipazo. Bueno, y lógico, el año pasado, este año que pasó ahora, pues Manny Machado tuvo un añazo buenísimo para mí, pues por eso era que yo lo ponía sobre Fernando Tatís como más valioso, porque se le cayó el bate a Fernando Tatís en el último mes y medio de la temporada. Pero Baerga, en el 2019 Manny Machado solo batió 2.56, pegó 32 cuadrangulares, pero 85 remolcadas nada más. No fue un buen año, jugó 156 partidos, por lo menos estuvo ahí casi todos los días, Baerga. Con esto, lo único que quiero decirle, señores, amigos fanáticos de los Padres de San Diego, yo no les puedo asegurar, ni Baerga les puede asegurar a ustedes, nadie, de que Fernando Tatís, ahora con 340 millones en el bolsillo, vaya a tener la temporada que tuvo este año o que se espera que pueda tener Baerga, porque no sabemos. Machado se le hizo difícil, y en San Diego, Baerga, porque no es que Machado firmó en Nueva York, en Boston, en los Dodgers, ¿sabes? Esto fue en San Diego, que está lejos, no había fanáticos. Y con todo y eso, pues digo, cuando digo que no había fanáticos, en el sentido que no se llena como se llenaba para en los lugares grandes. Y con todo y eso, se le hizo difícil ese primer año a Machado, porque la presión de 300 millones en la costilla no es fácil, ¿verdad? No, yo sé que va a tener un poco de presión, pero este pelotero ha demostrado que tiene agallas, tiene el coraje, tiene el carácter para sobrepasar todo esto, y yo creo que va a tener un buen año. Yo creo que Fernando Tatís, uno de los peloteros, entre los mejores 5 peloteros que va a estar jugando en esta temporada en las Grandes Ligas, y es uno de los más excited, como te digo, de los más que puede
puede hacer tanto, ¿entiendes? No solamente con su fildeo, con su corrido de base, te gana con su bateo, te gana con jonrón, te puede ganar con sin número de cosas. Este segundo año, tercer año, va a ser un año bien importante y tú dices, ¿verdad? La presión del dinero puede caerle en un momento dado fuerte. Vamos a ver qué va a estar ocurriendo con él. No mencionen a Stanton aquí, por favor. No mencionen a Harper. Sabemos que también le cayó. Señores, que no es fácil. Usted sabe lo que es usted jugar por un contrato. Mire, uno se mata jugando por un contrato. Si a Lindor le dan un contratazo, también el año que viene, usted no puede decir seguro, Lindor va a tener un buen año, porque nunca lo hemos visto jugar con 300 y pico millones en el bolsillo. Ahora es diferente. Ahora mi mente cambia, que yo tengo que tirar el equipo encima, que yo tengo que producir para que no me critiquen, y es verdad lo que tú estás diciendo. Esperamos que no sea así, que siga poniendo el nombre de Latinoamérica en alto y que pueda ayudar al equipo de San Diego a que sea una temporada bien exciting, que Dios quiera que sea bien luchada con los Dodgers, que se vea, que sea la mejor sesión de la liga en este año. Pero Baelga, no te ponga. No. Baelga. Pero ¿cuál tú quieres que sea la mejor? ¿La de Boston y Yankee? ¿Esa? No. Fíjate, yo quisiera que fuera. Ajá. Pero yo creo que como la este, la nacional, va a ser bien difícil. Porque el único equipo que a lo mejor la gente ni la quiere hacer caso, ni le quiere hacer caso, son los Marlins, señores. Y ahí debutó Sixto Sánchez anteayer tirando 100 millas. Hoy, si no me equivoco, pichó Alcántara y pochó 9 en 50. ¿Sabes? Esa división, Atlanta, los nacionales, los Mets. Filadelfia, nadie está contando a Filadelfia. Y hay un pelotero por ahí que no contaban con él, porque usted sabe lo que ocurrió con él fuera del terreno de juego, que está encendido con el palo. Sí. Y hoy estaba hablando el dirigente y decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? Porque está Herrera, ¿qué vamos? Herrera ya lleva 3 jonrones dándole la bola durísimo, y es un pelotero que gana corriendo, bateando, fildeando, ¿sabes? Tiene todas las herramientas también. Vamos a ver qué va a estar ocurriendo. De verdad que el béisbol se está poniendo bueno. Ya estamos a 2 semanas, parillito. Estamos casi al otro lado. Mire, señora, 15 días yo creo que falta para que se cante playball. Eso significa que si faltan 15 días, señores, faltan 12, más o menos, posible 13. Para que me gusta los deportes, vengan con sus predicciones. Aquí va a haber pelea, aquí va a haber de todo, señores, porque cada cual va a defender lo que quiere. Antes de irnos, Verga, esto es que tengo que ponerlo porque la gente lo pide. Campuzano, los que están preguntando, esperamos que Campuzano posiblemente empiece como el backup, a menos que ellos consigan cualquier otro catcher antes de que comience la temporada, pero Campuzano sí. Debe ser el backup a principio. No quisieran ellos que fuera así, pero nada. Como quiera, el alterno va a estar jugando entre ellos mismos y pues el triple A está un buen tiempo, pues puede ser que le ayude un poquito a Campuzano también estar en las grandes ligas. Verga, esto es solamente el WAR. Lo que se espera del WAR de cada jugador de este equipo, de los Padres de San Diego, Tatis Jr. lo tienen en 6.6 y yo lo puedo creer porque Tatis tiene buena defensa, corre muy bien. Es un buen bateador, buen jugador, así que ese 6.6 yo no lo veo nada virado. Entonces, así son los saberméticos, me quieren vender que el coreano y Cromwell juntos van a ser 3.9, y yo no, pero espérate, que ellos los dos no juegan a la vez, hay que jugar uno primero. So, cuando está uno en la... no. Eso pongo esto, señores, no se dejen meter estas cosas del WAR ni nada. Es que esto de WAR, ¿por qué dañan el béisbol? No. Mire, pongan el line up y pongan el fin y ya. Mi gente, dejen de estar cambiando tanta cosa. Si antes no había eso. Dios mío. Con esto llegamos al final del programa. Otra vez, gracias a Félix Nacho Millán, que estuvo por acá, una de las leyendas de Puerto Rico. Dele chear a este programa para que los demás también lo puedan ver. Lo ves en vivo. Bueno, ya cuando se acabe, pues lo vas a ver grabado en la página de Me Gusta los Deportes, en la de Carlos Baergas en Facebook y entonces en YouTube también. Me Gusta los Deportes, las puede ver siempre. Véalas. Usted sabe que estuvimos un tiempo fuera de la página de nosotros por problemas con Facebook. Ya se resolvió todo. Mientras eso pasó, seguimos haciendo otras que estoy ya escribiéndole a usted y poniéndole los links. Espero que usted ya los esté recibiendo a través del email de la página para que usted sepa cuáles son esas. Así que póngase a ver. Y esta
bastante interesante, de verdad. Valeria, qué bueno escuchar a Félix Millán que te dice, bueno, sí, yo toco, ahora que veo esos videos, no sé ni cómo yo no me daba con el bate en el pecho. Eso es para que vean, para que la gente sepa, la gente que hemos tenido, todos los veteranos nos han pedido todos los videos que hemos puesto porque ellos no veían esos videos, y de verdad que ha sido refrescante para ellos verse otra vez y poder disfrutar, y para nosotros más todavía poderlos honrar, entiende, trayendo a la historia que ellos hicieron, porque de verdad que fueron gente que abrieron las puertas cuando él habló en el día de hoy de ese lineo de Cagua, Cheo Cruz, Guillermo, Jerry, Sisto Lescano, todos los caballos que ese equipo súper especial, y es aquí Me Gustan los Deportes, donde nosotros vamos a traer lo mejor todos los días para ustedes. Quería, antes de terminar, quiero no pudimos tener a José Ramírez en el día de hoy, porque José Ramírez ayer me dice que sí, yo le envié los textos hasta Palillito para que me creyera. Cuando me levanto por la mañana, acuérdense que él está 3 horas, él me dice a las 9 de la noche, me dice que sí, está todo preparado, papá, estamos ready para mañana, tranquilo. Le digo a Palillito, estamos ready, vamos a subir el post. Cuando me levanto por la mañana, veo un texto a las 3 de la mañana de mi hora, que es las 12 de la hora de él, que me dice, Valga, pero es que yo juego mañana por la noche y yo no sé si estoy jugando. Cuando llega al parque me dice, estoy jugando, Valga, entiende, estoy jugando, no voy a poder hacer el live, pero va a estar mañana con nosotros, José Ramírez, va a estar mañana con nosotros, ya me confirmó, me dijo, perfecto, voy a estar mañana con ustedes, quiero pedirle excusas, cuando pasan cosas así que tenemos que cambiar es porque algo mayor ha pasado, pero usted sabe que siempre vamos a dar el máximo por traerle lo mejor a ustedes y siempre dando de frente, diciéndole a ustedes las cosas que pasan en el momento. Eso es bueno, Valga, antes de irnos, porque lo habíamos dicho y lo anunciamos. Y lo habíamos hablado, tuvo que salir del partido Félix Hernández, y estaba pichando bien, había ponchado 2. Félix Hernández le dio molestias en el codo, sintió molestias en el codo, y decidió pues entonces salir y abandonar el partido. Entró a pichar en ese juego también nuestro Jorge López. Saludito a Jorge López, ponchó a 5 en 3 entradas, le dieron un hit nada más, así que pues el nuestro pues lució bien en ese partido. Pero Valga, nadie se acuerda muy bien de Félix Hernández con ese uniforme de los Orioles, porque solamente lo tuvo este sprint training hasta el momento, y no sabemos si va a pichar esta temporada. Este es el Félix Hernández que todos recordamos, que tenía el King's Court allá en el parque de Safeco Field. Era como Pedro Martínez en Boston. Era un evento cada vez que iba a lanzar. La situación es la siguiente, Valga. Si Félix Hernández, el King Félix, que para mí, uno de los mejores lanzadores que hemos visto en Latinoamérica, definitivamente una mala suerte que tuvo que lanzar, ¿verdad?, toda su vida o toda su carrera con un equipo que no tenía para ayudarlo casi nunca. Valga, si no lanzara una bola más, King Félix, ¿cómo lo recordaríamos? ¿Un Hall of Famer posiblemente? ¿O probablemente pues uno de los mejores lanzadores en Latinoamérica? Mira, tengo que decirte, él lideró la liga en ganados un año, que fue cuando ganó 19 en el 2009, 19-5, festividad, lideró la liga 2 veces, 2-27 y 2-14, entiende, juegos completos 2 veces también, inning lanzado, ha estado en 6 juegos estrellas, ganador de Cy Young. Yo creo que le falta, porque tiene 169 y 136. Y muchos de estos perdidos ha sido los últimos 3 años de su carrera. ¿Entiendes? Si vemos en los últimos 3 años de su carrera, 8 y 14, 1 y 8, ¿entiendes? En el 2019, ¿entiendes? Solamente 6 ganados en el 2017. Ha sido fuerte con él, las lesiones que ha tenido. Verlo en el día de hoy salir del partido, de verdad que me puso a pensar, volverá otra vez Félix a lanzar en las Grandes Ligas, y yo le comentaba a Palillito, será Hall of Fame. Creo que le falta algo, Palillito, no sé qué tú piensas. Bueno, señores, lo único que sí sabemos con él, ¿verdad?, Félix Hernández fue el ejemplo que se usó, los sabermétricos, la prensa y todo eso, para empezar a demostrar que los lanzadores, pues las victorias no valían nada, y por eso entonces pues en el 2010 él se llevó el Cy Young, porque pues más entradas lanzadas, más juegos iniciados, 2.27, la mejor
efectividad, 232 ponches, todo ese tremendo año, tremendo año. Yo de eso no hay que hablar, si se lo tenía que ganar no se lo ganó, se lo ganó. Y empezamos a ver cosas raras en el Hall of Fame, especialmente con los lanzadores, y entonces empezaron a mirar otros números, los sabermétricos, los analíticos, entonces para decir si una persona puede estar en el, en el Salón de la Fama aunque no haya ganado muchos partidos. Yo estoy contigo, yo creo, claro, es que yo no sé, es que no quiero que nadie se vaya a molestar ni nada, y, no. Y Kiri, para mí uno de los mejores, y tengo su amistad con él también, cuando nos vemos. Pero para mí King Félix sí fue caballete, paeta, fue caballete de verdad, pero no es que dominó todo el tiempo, y si tú lo ves en su carrera, tuvo muchos añitos de 350, 347, 345, 392, 382, al final pues tuvo sus problemas también porque ya no era el mismo, le sacaron el brazo en Seattle, o sea, en Seattle sí. Le sacaron la vida y ese brazo, pero no se va, Erga, no, para mí no es Hall of Famer, pero sí les puedo decir 2,524 ponches, señores, sí. Lo pone 37 en la lista de todos los tiempos en la historia de las grandes ligas, y por eso que lo de Javier Vázquez es algo interesante, que Javier esté número 34 en esa lista, y Javier no se veía como un lanzador que ponchara. Pero nada, Erga, para mí, tremenda carrera, una buena carrera, de King Félix, uno de los mejores lanzadores latinoamericanos que hemos tenido, tiene un juego perfecto y todo, ha hecho un montón de cosas, cambió muchas cosas en Seattle, pero definitivamente como único yo creo que se hubiese podido ayudar, Varga, era un cambio a un equipo que estuviera en postemporada un tiempo, sí. Y eso entonces lo hubiese ayudado un montón. Yo entiendo, pues no tiene un campeonato tampoco, no tiene, entiende, quizás otro sayón en su temporada, ganar 20 partidos, entiende que eso es otra cosa que te da un de subir por encima. De verdad que son 169 partidos ganados también. El WAR, ¿cómo tú ves el WAR? 50.1. El WAR es que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con el WAR, y por eso es que el WAR me da rabia a mí, y está bien que usted lo quiera ver, si lo quieren ver, Baerga. Pero si tú te pones a ver entonces el WAR, pues entonces tú dices, ya te, pues entonces él es similar a Catfish Hunter, él es similar un poco al mismo Don Soto. O sea, hablando de unos jugadores, que lanzadores que llegaron al Salón de la Fama. Pero no, yo creo que el WAR va a ser algo, Baerga, que no lo van a ver mucho, especialmente en él para el Salón de la Fama, porque pues Cole Hamels, como les dije, Cole Hamels tiene 59.4 de WAR, y Cole Hamels fue el más valioso de una serie mundial. Cole Hamels ha jugado, ¿verdad? Contra, como uno dice, contra caballetes también, porque ha ido a postemporada. No ganó un sayón, Baerga, pero ¿cuántas victorias tiene King Philip? 169. Y Cole Hamels tiene 163. Ah, bueno, o sea, y Cole Hamels tiene 2,560 ponches. Eso es mucho así. Más que él. O sea, que yo lo veo, pues, un buen lanzador, definitivamente entre los latinoamericanos de los mejores, pero no es un Hall of Famer, pero no es nada en contra de él. Vuelvo y lo repito, porque para él y yo, digamos, no creo que esté, debe estar en esa, pertenece al Salón de la Fama. Señores, sigue siendo un caballete. Aquí yo tengo los números de Jack Morris, que entró por los peloteros. 254, 186, 5 juegos estrella, 3 series mundiales ganadas, jugador más valioso en series mundiales. Esos son los números de Jack Morris. ¿Y entradas lanzadas? 3,824. ¿Sabes? Estamos hablando, señores, para que usted tenga una idea, y mucha gente vaciló, qué bueno que tú mencionas Jack Morris, fíjate. Porque mucha gente lo vaciló y lo tiró por el piso en las redes sociales. Cuando Jack Morris dijo, y es la verdad, nadie lo quiso entender, Baerga. Ajá. Cuando Jack Morris dijo, muchos de mis partidos, yo los estaba ganando 7-1 en la sexta, ¿sí? Y en la séptima. ¿Sí? Y yo, medio cansado, ajá, me sentía de que yo ayudaba más al equipo tratando de terminar el partido, aunque me hicieran 3 o 4 más, pero yo ganaba 7-5.
pues la efectividad, mire señores, eso pasaba en esa época, sí. Pasaba, por eso es que Jan Mori tiró 10 entradas en la Serie Mundial contra John Paul. Y yo te puedo hablar de eso, porque de 3 a 4 veces, para que la gente sepa, yo nunca vi esto en mi vida, nunca lo vi, ni en Liga de Puerto Rico, ni en serie del Caribe, ni nada. Pitcher mandando al dirigente que se fuera para el dugout, que él no iba a salir de aquí, que no se atreviera a llamar al bullpen. Jan Mori lo hizo conmigo en Cleveland 3 veces. Le puedes preguntar a Sandy Alomar. Say, get out of here. Así le decía, get out of here, you are not taking me out. Ese era Jack Morris. Y Roberto Alomar me dijo que lo hizo en Toronto, así Togato, se lo hacía al dirigente porque él, cuando entraba a lanzar, no lo sacaba a nadie. Ese era él. Y eso, pues, jugó que esa época, y por eso lo digo, cuando oyes las entradas lanzadas, tú dices, ah, pues entonces lanzaba un montón, y ese era Jack Mori. Así que solamente quería que mencionaste eso, qué bueno, mano, que lo mencionaste para poder hablar de eso. Recuerde, Charlie Montoyo, felicitaciones, sí. le cogieron la acción del 2022, por lo menos puede dirigir este año sintiéndose cómodo, aunque yo creo que ahí le van a tener que dar posiblemente 2 o 3 años más. Yo creo que este equipo que tiene Montoyo, yo creo que, y me sorprendió, de verdad que me sorprende que le dieran solamente un año, porque de verdad que con el trabajo que hizo el año pasado era para por lo menos darle esta y uno más, ¿entiendes? Porque ha hecho un gran trabajo, lo ha demostrado en los campos de entrenamiento, para tener el control, tener un equipo completamente, una chispa increíble. Me encanta ese equipo de los Blue Jays, y está en una división que va a dar candela. Este equipo va a dar candela este año. Ya mismo vamos a hablar de... y nuestro insider ama ese equipo de Toronto. Todos los días, si lo dejan, muchachos. Todos los días. Nuestro insider nos deja. Franmel Valdés, para terminar, Franmel Valdés. Gracias, que por lo menos valga. Nosotros estábamos diciendo, mano, pero un dedo partido, eso ha pasado. ¿Cómo va a ser que este muchacho va a estar fuera tanto tiempo? Bueno, valga, ya le dijeron, ¿verdad?, que la recomendación era que no tenía que operarse, no tenía que hacer cirugía, que podía hacer su rehabilitación con el equipo alterno en lo que se va preparando, y puede regresar al sprint training en lo que el equipo se va. Vuelvo y lo digo, señores, Franmel Valdés, usted lo va a ver en agosto haciendo de la suya, seguro. No, y yo creo que antes él va a volver para atrás. Yo creo que yo he visto peloteros que se le ha partido ese dedo, le ha pasado mucho segunda base, le ha pasado nosotros cuando nos tiramos de pecho en primera base o en segunda, nos ha pasado a muchos peloteros. Y yo creo que nos asustamos cuando vimos el dedo, ¿entiendes? Porque acuérdate que el pitcher tiene que agarrar la pelota. Y aunque este dedo que casi no se usa, usted cree que no, pero un cantito que agarre esa bola, el cambio va a ser efecto, para que la gente sepa. Ese dedo es importante para el final, que el cambio se cae. Ese es el dedo que hace. El último que toca la bola es este dedo de aquí, para que la gente sepa. Vamos a ver qué va a estar pasando. De verdad que muchas cosas buenas. Mañana manténgase en sintonía con nosotros. Va a estar José Ramírez con nosotros a las 9 de la noche aquí en Me Gustan los Deportes, donde usted se entera primero de todo lo que está pasando en los deportes en Puerto Rico y en el mundo entero. Así que, señores, buenas noches a todos. Dios los bendiga, Baerga. Y mañana nos veremos en el mismo canal a la misma batihora. First Medical y Tostito. Acuérdense, no se olviden de nuestros auspiciadores. Dios me los bendiga a todos. Dios los bendiga. Mira, mami, se me cayó el diente. ¡Se le cayó el diente! Quien nos conoce sabe que aquí en Puerto Rico todo se festeja. Celebramos la llegada. 5 de mayo. Las tradiciones de otro. Y claro, nuestras victorias. Por algo somos uno de los países más felices del mundo. Tostitos, cualquier excusa es buena. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Un abrazo de parte de Juan Manuel Lebrón y de parte de First Medical, porque hoy quiero orientarte sobre la importancia de la vacunación contra el COVID-19 en adultos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, las personas adultas tenemos un mayor riesgo de enfermarnos gravemente con el COVID-19. La vacunación contra el COVID-19 es la manera más segura de evitar la enfermedad. Recuerda que al vacunarte también puedes proteger las personas que te rodean, como tu familia. Recuerda lavarte las manos regularmente, usa la mascarilla y mantén 6 pies de distancia para interactuar con los demás. Vacúnate, será una herramienta importante para ayudar a frenar esta pandemia.
Para más información, acude a nuestra página electrónica www.firstmedicalpr.com. First Medical, el plan que te da más, está comprometido con tu salud y te informa sobre la vacunación contra el COVID-19. ¿Sabes qué? Porque hay cariño.